nombre es Pablo Higuín y esta es una actividad para el curso Solución de Problemas y Toma de Decisiones. En particular, se trata de los elementos para involucrar al personal en la toma de decisiones. Y este es un ejemplo de cómo se iniciaría una reunión de trabajo en donde quisiéramos involucrar a nuestros compañeros, a nuestro equipo, para atender alguna problemática. Muy bien, iniciaríamos de esta manera. Hola compañeros, agradezco mucho que hayan dedicado parte de su tiempo para llegar a esta reunión. El motivo de la misma es que estamos próximos al cierre de ciclo. Como ya saben, la evaluación de desempeño de cada uno de nosotros también se realiza en este momento. Por lo tanto, necesitamos analizar cuáles son los proyectos que traemos, cuál trae cada uno y pues cuál es su estatus, así como las acciones que tendríamos que llevar a cabo o que podríamos llevar a cabo para atenderlos en caso de que los tengamos atrasados o que estemos próximos a cumplirlos. Como saben, todos formamos parte del mismo departamento y alcanzar un índice de productividad alto es lo ideal, ya que nos beneficia mutuamente. Entonces, la pregunta que yo les hago en este momento es, ¿de qué manera podríamos mejorar nuestro índice de productividad de acuerdo a los proyectos que actualmente estamos atendiendo, así como el periodo de tiempo que nos queda para cubrirlos, ¿no? Y de esta manera poder entrar en la evaluación y obtener buenos resultados o los más altos posibles? Muy bien, este fue el ejemplo de la introducción. Lo que seguiría sería fomentar que el equipo trabajara de manera colaborativa, que todos tuvieran la oportunidad de hablar, que todos fueran considerados para las opiniones y no nada más la opinión del directivo o de uno de ellos. Hay que considerar obviamente las áreas de oportunidad que tenemos de acuerdo a nuestro nivel jerárquico en la empresa y ver cuáles son aquellas opciones que podrían ser viables. Entonces, la lluvia de ideas entre compañeros, así como la colaboración, nos permitiría alcanzar este objetivo o, en otras palabras, solucionar un problema, por así decirlo, identificando principalmente cuáles son los obstáculos y viendo cuáles serían las estrategias para pues sobrellevarlos o vencerlos. Muchas gracias.